Ahora sí, ¿qué tal? Podría estar re fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Quita cómo está? Yo también. ¿Andan todo bien? Es un día especial para la taberna. Hoy es el cumpleaños oficial de la taberna. Hoy es el número 3. Oficial de la taberna. Es un día re importante para nosotros. Venimos sorprendiéndonos cada día más todas las cosas que van sucediendo alrededor del canal, ¿no? Que crece el Discord, que crece Twitch, que crece YouTube. Más comentarios, más cosas en Instagram, ¿verdad? Feliz cumpleaños para todos ustedes también, porque son tan parte del canal como nosotros, así que muchas gracias. Hay unos anuncios que para hacer hoy. Acá los tengo, me los paso a la producción. La verdad, estoy muy contento de que sea cumpleaños. Este año se pasó volando, creo que fue por las vacaciones que nos tomamos el canal al principio de año. Y además, para mí fue diferente este año del año pasado, ¿no? De la taberna, como. Cuando se cumple uno de estos ciclos, pongo a ver qué hicimos atrás y el crecimiento del canal siempre fue para arriba y poder festejar otro cumpleaños es genial, es súper súper genial. Y voy a pasar a los anuncios ahora mientras vamos por empezar igual. Es el cumpleaños de taberna, pero hoy no lo festejamos, ¿no? Lo vamos a festejar a fin de mes. Pero quería aprovechar un tiempito y agradecerle por todo el aguante que nos dan, por aparecer en nuestro stream, en los videos y demás. La verdad que es genial poder festejar un cumpleaños con todos. A ver, voy a ver los anuncios del día de hoy. Mañana retomamos a Nuren. Esto es re importante porque Bachi se había de vacaciones y no podíamos jugar. Pero mañana retomamos a Nurem con el capítulo 41 y se vienen algunas sorpresas para el stream, así que para cualquiera que esté interesado o que nos siga, esperamos que les gusten. ¿Qué más? El viernes seguimos con el Jardín de los Presentes, que es la aventura de vampiro que está dirigiendo Lordi, va a estar buenísima. El cumpleaños de la taberna lo vamos a festejar por nuestro canal de Discord. Vamos a hacer actividades ahí, va a haber mesas de one shots con diferentes DMs. Tenemos sorteos de un montón de cosas. Hay dos eventos importantes. Uno es el concurso de interpretación. Está buenísima la idea. Para cualquiera que le interese que se sume al canal de Discord y vea las reglas, la idea es que se les va a asignar una consigna a ustedes. Por ejemplo, tienen que explicarle al rey por qué la misión salió mal. Y tienen 3 minutos para interpretarlo eso frente a un grupo de jueces y al resto de la comunidad. Y después le toca a otra persona. Los jueces van a entregar puntos y al final del día que tengamos puntos gana. Y hay premios. Premios en dinero. Es algo que no esperábamos decirlo jamás. Pero nos sorprendió a todos. Y está toda la información en el canal de Discord. Y hay un
canal especial para hacer preguntas. Yo estoy súper atento ahí porque es la primera vez que vamos a hacer este concurso de interpretación y quiero que salga bien. Así que si les interesa, si les parece buena idea, si, o incluso si quieren pasar a improvisar, también se puede, depende de ustedes. Nosotros dimos tiempo de una semana y media, dos, de inscripción, por si alguien quería preparar algo. Con 3 minutos hay que estar ahí. Pero espero que les guste la idea. A mí me parece genial. Estoy súper, súper orgulloso de esa idea. No fue de ninguno de nosotros, fue uno de nuestros Patreons. Los Focus, un grande. Así que, si les interesa el concurso de interpretación, por favor vayan al Discord y súmense. Está todo ahí, las bases para anotarse, para hacer preguntas, para lo que necesiten. Y nada, espero verlo, porque yo no voy a participar de juez de nada. Yo voy a estar de tipo de organizador, de presentador. Los jueces son equipo de gente que son geniales y probablemente ya los conozcan. Ya los vamos a avisar cuando se más cerca de la fecha. Pero bueno, espero que les guste. Espero que se sumen. ¿Y qué más? Esto era el último. Ah, sí, y la última actividad del domingo 29 de agosto va a ser un Taberna Responde. Vamos a estar todo el equipo, y que Max, Luciana, Bachi, Lordi y yo, en stream, festejando el cumpleaños de Taberna. Seguramente comamos torta o algo por el estilo. Y vamos a responder preguntas que nos hagan sobre nosotros, sobre el canal, sobre las cosas que quieran. Vamos probablemente a ignorar cualquier pregunta del estilo de reglas, como... Es un momento para festejarnos a nosotros, así que vamos a aprovecharlo lo más que podamos. ¿Qué más? Ah, bien. Y con el Taberna Responde... Gracias, nota, qué ídolo. Con el Taberna Responde vamos a cerrar el año de la taberna. Muy contentos, muy orgullosos, y vamos a empezar, digamos, lo que sigue. En cuanto a Nurem, de hecho cerró justo. Ahora vendría a empezar lo que es una nueva temporada de la aventura, así que estoy con toda. Con la aventura quiero jugar ya mismo. 2 semanas sin rol me hicieron mal. Ahora, vamos a el streamer. Primero, muchas gracias a todos los feliz cumpleaños que vieron ahí. Que toda la buena onda que están tirando son geniales ustedes. Esto es increíble. Nos pone contentos a todos. Ahora está Lu y está Bachi ahí en el chat también. Las dos están leyendo y seguro que se ponen muy contentos. Si llega a haber preguntas ahora sobre el concurso, probablemente las responda. Así que no se preocupe si tarda en responder. No quiero dejar pasar muchas preguntas del concurso de interpretación, porque es importante responder. Bien. ¿De qué se trata el DM Responde? Ah, no, una cosa más. El miércoles que viene, finalmente vamos a retomar los streams de World Building, a los que yo tanto les estuve esquivando. Que bueno, por diferentes razones este año no se pudo hacer. Que nos mudamos, que el internet, qué sé yo. Fue un caos en general este fin de año para nosotros. Y la producción. Y vamos a retomarlo. Todavía estoy armando un poco de qué se trata el próximo, porque como ya les dije, mi idea no era realmente tipo crear el documento en sí, sino compartirles el proceso por el cual yo paso para hacer un... Porque es realmente una tarea súper larga, que requiere un montón de tiempo, que requiere un montón de compromiso y ponerse un montón de obstáculos para seguir lo que vos crees, que es crear un mundo, que es un montón de trabajo, sobre todo en juegos tipo D&D, que tenés el mundo, el fuego, el del aire, la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estoy viendo todavía de qué se va a tratar, pero va a ser algo así. Ahora sí, el stream de hoy es el de Me Responde. Para cualquiera que sea nuevo, que acaba de llegar o que no conoce de qué se trata esto, la idea es que me hagan preguntas sobre rol y yo las voy a tratar de responder lo mejor que pueda. No tengan miedo en hacer ningún tipo de preguntas.
No hay problema en hacer ninguna. Voy a tratar de responderla lo mejor que pueda y darle un poco de tiempo. Si le ocurre algo extraño, háganlo, no hay problema. Vamos a hacer... Ahí está, espero que llegue gente. Ahora sí. Primera pregunta de Carlos. A Tavi le toca torta... No, no le toca torta. A Tavi le hace mal la torta. De nuevo, Carlos. ¿Cuál es el video que no querías hacer, pero resultó ser muy copado y divertido? Es una buena pregunta. A ver, déjame ver. Porque de hecho hubo varios así. Que yo no quería hacer o que me estaba medio vago para hacerlo porque no tenía ganas. Probablemente alguno de los talleres. Lo que me pasa con los talleres es que... nunca me sentí... con la suficiente confianza como para realmente decir sé de este tema. Yo voy a quería compartir lo que yo sabía, pero en ningún momento dije no sé de qué se trata esto. Y esos me dieron mucho... Siempre me quedaron mal. Y va mal. Me complicaron hacerlos. Nunca, todavía me pasa que no me siento conforme o cómodo diciendo yo sé de este tema, esto es lo que yo sé, tengan, les va a servir. No lo haría nunca, no creo que sea posible. Pero sé que tienen buena respuesta y hay gente que me ha dicho que le ha ayudado, así que eso. Mucho. Tienen que ser los talleres. Los otros videos que son así son los de... ¿cómo se llama? Los de las historias de la taberna. Me cuesta muchísimo leer en voz alta. Es algo que estoy practicando hace un montón. Y en los videos me costaba más. Encima era un video, teníamos tiempo para grabar. Pero bueno, esos me costaron mucho. Así vamos, vaquero. ¿Pensarán abrirse un TikTok? Hay una comunidad de rolera latina muy grande y creo estaría curioso y sería divertido verte responder cosas ahí o a Lu con sus muñecos bailarines. ¿Sabes qué? Lo pensamos, lo de TikTok, porque ahora, digamos, como el contenido que la está pegando con toda son videos cortitos, tipo de segundos. TikTok siendo el rey en esto, pero todos sacaron los suyos. YouTube sacó Shorts, creo que se llama, y hay otros así similares. El problema es que no tenemos tiempo y... Pero no tiempo de hacerlo, sino tiempo de investigar la plataforma y de ver cómo lo podemos hacer nosotros. También eso es complicado. Y ¿nos gustaría hacerlo? Sí. El tema es que... Nada, además la taberna está en nuestro día a día y tenemos que... En algún punto tuvimos que decir hasta acá llegamos. YouTube, Twitch... Instagram, Twitter. Twitter, de hecho, me cuesta muchísimo usarlo. En Instagram respondo un montón. Generalmente yo soy la persona que responde en Instagram los chats. Pero bueno, tengo muchas cosas para hacer. Lo que sí nos gustaría es que si alguien tiene ganas de participar de la taberna y yo sé usar TikTok, yo manejo TikTok, lo que sea, me gustaría hacer algo así para ustedes. Estamos totalmente abiertos a esto. Hace mucho tiempo que venimos avisando que nos gustaría que se sume gente del equipo sin problema. A ver... Digamos, Carlos, ¿cuál ha sido el video de stream más emotivo de grabar o hacer para vos? Todas estas preguntas estarían buenísimas en la responde. ¿Qué ha sido más emotivo de grabar? Stream. Buena pregunta. Siento que tienen que ser los talleres. Si ven en los bloopers de todos nuestros videos, siempre estamos pasando bien y siempre es divertido. Pero los talleres siempre los sentí mucho más personales. Para mí fueron momentos de realización, digamos, para ver, bueno, cuánto yo sé del tema y cuál es la mejor manera que tengo para compartir a cualquier persona que quiera ver el video. Y todos fueron de alguna manera muy personales. Algunos más, otros menos. Pero fueron
sentarme y es lo mejor que puedo hacer con lo que sé. El taller que hicimos de especial del Día de la Mujer, no me acuerdo, creo que fue el primer año eso, del canal. Ese fue re difícil para mí porque, de hecho, yo en un momento le dije a las chicas, chicas, yo creo que ustedes deberían estar enfrente de la cámara. Sospecho yo que sería lo correcto. Y tuvimos una charla larga al respecto. Y bueno, quedó en que yo soy la cara del canal y la última no está mal que haya. Que aparezca, digamos, diciendo lo que pienso al respecto del tema. Es un tema súper complicado y súper largo. Pero el video estuvo buenísimo y yo sentí culpa en todo momento por hacer el video, pero siento que pudimos aportar un poco a la solución de lo que es todo esa complejidad enorme. Digamos. Cordura más una, no es de rolero, pero ¿cómo se lo están pasando en la nueva casa? Gracias por preguntar. La verdad, muy bien. Nosotros con Bachi veníamos de un departamento muy chiquitito, estábamos muy apretados y teníamos cosas que ocupaban todos los espacios. Yo soy alto y grande, así que tenía que esquivar cosas todo el tiempo, no podía caminar derecho por mi casa en ningún momento. Siempre esquivar un mueble, esquivar un sillón, o sea. Y ahora la verdad es otra cosa. Y estamos muy cómodos, estamos muy. Hay mucho espacio vacío, mucho espacio acá para caminar. Los gatos pueden correr de un lugar a otro, algo que nos relaja a nosotros, así que estamos muy bien, gracias. Bueno, pregúntate el concurso. Por las dudas, me gustaría que las preguntas del concurso las hagan también en el Discord, así cualquier persona que va al Discord las puede ver. Yo las voy a responder ahora, las voy a tener acá anotadas, pero sí, estaría bueno que también pasen por el Discord ahí. Pregunta del concurso, ¿da a presentar un personaje que es el que hace la secuencia o es más mandarse así nomás, onda, soy un enano bárbaro, me toca decirle al rey eso y actúo la escena? Esa es una buena pregunta. Esto es importante para nosotros. Es el primer concurso de interpretación que hacemos. Sabemos que la interpretación es medio un concepto así, entre comillas, libre y nos gustaría que se mantenga. También sabemos, porque hicimos muchas cosas por primera vez en años de la taberna, y sabemos que las primeras veces es probable que nos equivoquemos en la organización y en las reglas y en cómo se aplica. Así que no tenemos ningún problema en ese sentido. Sabemos que alguna parte va a salir mal y estamos listos. Ahora, el formato que le presentamos a la gente es que van a tener 3 minutos para hacer su presentación. Ustedes van a recibir una consigna y van a tener 3 minutos para usar como quieran. ¿Ustedes quieren presentar al personaje y ocupar tiempo de esos 3 minutos diciendo soy tal, 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 tal? Lo pueden hacer, no hay drama, pero sepan que les va a consumir tiempo. Esto es porque no sabemos realmente cuánta gente se va a sumar. El premium dinero sospechamos que va a interesarle a más personas. Por eso dijimos 3 minutos. Tal vez vamos a considerar para la próxima hacer más tiempo o modificar lo de los personajes. Una pregunta que nos hicieron en el Discord es que si tiene. Que puede ser cualquier personaje de D&D. Lo cierto es que no importa el juego que juegue, puede ser de cualquier juego. La consigna es el rey. El rey puede ser el rey en el mundo futurista, en un planeta, en donde ustedes quieran. Ustedes tienen. La idea es que los jueces los van a juzgar en cómo presenten ustedes la historia. Y como dije, les dimos todo este tiempo de preparación para que construyan algo copado. Y lo cierto es que yo espero que la gente presente todas cosas distintas y súper extrañas y sea súper divertido. Más allá de los premios y del interés monetario, creo que es una linda actividad. Así que en cuanto a la respuesta, si querés preparar una secuencia copada, hacelo, tratá de que ocupe 3 minutos. No van a. Para mí es importante, si les sirve de algo, podrían presentar al personaje con su interpretación. No hace falta que digan es tal, tal y tal, está la clase, tal y tal. No importa eso realmente. Pero sí, con su interpretación podrían expresar que es un enano bárbaro, sin decir que es un enano bárbaro. Un poco la idea. Vaquero, de nuevo, pregunta de concurso. ¿Te podría, en vez de tener PayPal o una fuente para llegar dinero, sea el ganador elige una fundación y el dinero se done a esa fundación? No veo por qué no.
una cosa con el premio. El premio fue donado a nosotros. Y por una. Por Alto Foco, que es un chelo. No creo que tengas problema. Yo creo que cuando una persona. Si una persona gana el concurso, decide donarlo. Está totalmente en su derecho, porque ese dinero ya le corresponde a esa persona. No creo que tenga problema, pero le voy a consultar. De todas maneras, nos es difícil dar dinero a cualquier parte del mundo, así que creo que si ese es el caso de la donación, tendría que ser una fundación que tenga Mercado Pago, porque es la manera más fácil que tenemos nosotros de compartir dinero. Si es así, yo creo que se re puede hacer súper rápido. Me encanta la idea, súper amable y súper noble. Gracias, Vaquero. Marvens, primero súper felicitaciones. Gracias. Gracias. Súper felicitaciones por todo lo que hacen. Con mi grupo se aprendió muchísimo. Gracias a ustedes. Sigan así. Ahora sí. Nos alegra muchísimo que hayamos aportado a los primeros pasos del rol. Ahora sí. Hace tiempo contaste una regla homebrew que tenías respecto a los daños críticos: de usar el daño completo del dado. También contaría la máxima puntuación del dado de daños extra, como sneak attack, o solo el dado del arma. Yo lo uso solo el dado del arma. Todo el resto de daños de dados extra se tira. Porque el crítico es del arma. Así que yo hago esa parte. Quiero hacer una aclaración ahí muy, muy importante para mí, que es lo de que ustedes hayan podido aprender un poco. Siempre fue importante para nosotros enseñar o aportar a los primeros pasos del interés en el rol. En ningún momento que se nos ocurrió tipo hacer un video de leer el manual o estas son las cosas que tienes que hacer. No, nosotros siempre quisimos generar interés y ayudar a que las personas disfruten aprender a jugar. Porque es raro. Siempre sospeché que la gente que sabe mucho, mucho de rol, lo juega hace mucho tiempo, no iba a tener cosas para sacar del canal. Pero alguien que sí quiera, alguien que sí recién arranca o esté buscando cómo mejorar, probablemente iba a encontrar algo para nosotros. Así que nos súper alegra todos esos comentarios. Gracias. Carlos, ¿de dónde sacaron la inspiración para hacer los chistes de las clases de D&D? ¿Te animarías a hacer un tier list de las subclases? Los chistes de la... No sé si hubo tipo, un lugar de inspiración. A mí siempre me gustó la comedia. Películas de comedia, series de comedia, ver comediantes. Es algo que no dejé de hacer nunca, consumir chistes. Y bueno, chistes estúpidos, chistes ridículos, cosas así, es algo que hago constantemente cuando estoy en grupo tratando de hacer reír a los demás o a mí mismo. Generalmente siempre reírme yo y bueno, los demás se ríen porque hago estupideces. Así que creo que salió. Los chistes que se me ocurrieron a mí fueron de ahí. También, digamos, las chicas aportaron cada una lo suyo. No me acuerdo de algunos chistes. Por ejemplo, creo que el del guerrero de la escalera, creo que es. Ese es porque yo odio las escaleras. Odio subir y bajar escaleras. Y ahí está la hidratación. Y necesitábamos un enemigo y justo en Rosario hay una escalera gigante ahí cerca del río. Entonces ahí fuimos a grabar a la mañana. Estuvo re bueno. Creo que fue la primera vez que grabamos tipo en un... yo estaba con túnica a la mañana y había un montón de gente corriendo. Estuvo buenísimo. Un tier list de las subclases. Yo creo que sí, se puede hacer. Debería ponerme a leer un poco más de nuevo de D&D. Pero sí, se puede hacer. Quiero hacer videos de D&D. Lo voy a tener en cuenta. Gracias. Marvin, segunda pregunta. Ahora ya tienen 3 años. ¿Tiene algo pensado para agregar a la taberna? ¿Una otra campaña? ¿Formato de videos? Etcétera. Sí, definitivamente. Hay algo que... todavía no está definido del todo, porque falta mucho para esto. Pero está ahora en funcionamiento una campaña de Kickstarter para el juego de rol de llama Avatar Legends, que está basado en Avatar, la leyenda de Aang y Korra. El juego de rol, yo lo quería desde que vi el dibujito, me sumé al Kickstarter. Y se va a liberar recién en febrero de 2022. O sea, febrero del año que viene. Falta un montón. Y hasta que lleguen los manuales acá, falta un montón más. Y hasta que yo termine de leer los manuales y prepare una aventura y se prepare un stream con todo lo que requiere preparar un stream, falta mucho más. Pero
Estoy seguro que voy a hacer algo con Avatar. Eso sí. En cuanto a otra campaña o formatos de videos, sí nos gustaría, digamos, modificar algunas cosas. Se viene la serie de videos de Creando un juego de rol. Que tengo algunas ideas copadas. Estuve pensando un rato largo, leyendo sobre diseño, un montón. Para hacer algo lindo, interesante. Y me gustaría. Ahora se viene la serie de. Una serie de videos copados. Pero también nos gustaría, digamos, así como se acercó Lordi, como dije antes, que venga otra persona y me diga: León, quiero dirigir, qué sé yo. Juego de rol de Marvel en la taberna. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero hay cosas que se vienen, sí. No quiero, digo, decir nada fijo. Yo sé que Avatar lo voy a hacer. Eso es seguro, no queda ninguna duda. ¿Cuándo? No sé, porque falta muchísimo. Pero hay otras cosas que están ahí en el horno, viendo qué podemos hacer al respecto. Nota 122. Si fueras a hacer un sistema estilo futurista, puede ser cyberpunk o más científico espacial, ¿qué características te gustarían poner los personajes? Algo así como hackeo y eso. No, no, me gusta eso de científico espacial. Cyberpunk, si quiero jugar cyberpunk, jugaría el juego de cyberpunk. Ya viene preparado, ¿no? En cuanto a científico espacial, suena interesante. Creo que lo importante sería. ¿Qué característica poner a las personas? Yo creo que. Algo como reconocimiento de patrones o inteligencia, algo por el estilo, porque. Ah, sobrevivir en espacio es difícil. Uno creería que no, pero es re difícil, me parece. Por eso es súper complejo y caro ir allá. Imagino que en el futuro debe ser lo mismo. Tenés un poco más de tecnología, es difícil. Vale. Algo con ingeniería también puede ser. Reparación de cosas, por ejemplo. Me gustaría. Sí, yo creo que hay algo así. Igual me gusta la pregunta, voy a pensar un poco más al respecto. Acá verá. ¿Cuándo nos dan nuestras insignias de plata? Ah, por los subs que hubo la otra vez. No sé cuándo sean. No, no lo sé. Creo que sean después del mes. No estoy seguro. Pensé que ya las tenían. Carlos ya tiene su dinosaurio. Nota tiene su otro dinosaurio. No lo sé. Vaquero. ¿Cuáles son tus creadores de contenido no relacionados con el rol favoritos? Ah, esta pregunta me gusta porque yo consumo mucho YouTube. Mucho más que cualquier otra cosa. Audiovisual. Ahí veo en general tipo lo que se llaman los ensayos, que para mí son más bien documentales de gente que investiga mucho, mucho un tema. Hay uno que es sobre cocina que se llama Binging with Babish, que el canal empezó él haciendo platos de cocina de cosas que veía en la tele o en las pelis. Y aprendí mucho de cocina sobre él y me encantó. La otra, hay una chica que se llama. Que esta me lo compartió Luciana. Que se llama. Se me fue. Se me fue. que hace videos muy interesantes sobre análisis de. Lindsay Ellis. Gracias, Lindsay Ellis. Gracias. Gracias, Luciana. Hace análisis muy interesantes sobre. Generalmente sobre Disney o sobre otros tipos de. De obras artísticas. Y están buenísimos, la verdad, muy interesantes. El video que tiene sobre el Jorobado de Notre Dame es impresionante. Y también hay una chica llamada Sara Sed, que la descubrí hace poco. Creo que Luciana ya la había, pero ya la descubrí hace poco. También hace video ensayos, pero son más sobre modas que hubo en la internet. Muy interesantes también. Hace poco sacó un video sobre gente que. Cosas que pasaron en el mundo de los fanfictions, por ejemplo. Y la verdad que es re extraño ese. Está bueno, digamos, que alguien te cuente que existió todo eso. Eso es lo que estoy consumiendo ahora, pero hay un montón más. Hay uno que se llama Carl Shots. Que yo no tengo ningún tipo de idea sobre speedrun. Que es. Que al parecer es jugar videojuegos bien y hacerlo rápido. Pero a mí lo que me interesa es la forma que él tiene de contar cómo se lograron todas esas cosas. Carl Shops lo hace de una manera increíble.
Yo lo único que me interesa realmente de Speedrun es verlo a él contándome esas cosas. Nota 122. ¿Cuáles son los dibujitos que marcaron tu infancia? Bien, buena pregunta. Tengo que decir que en el momento no lo sabía, pero el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, que eran de dibujante, Genndy Tartakovsky, fueron súper, súper. De hecho, en Dexter fue la primera vez que vi algo relacionado con rol. Hay un capítulo que se llama D&D, que es Dexter siendo el peor DM de la historia, a su grupo de amigos que no lo pueden creer. Y después aparece la hermana Didi y dice: ahora voy a hacer DM yo. Y se va todo a cualquier lado y es súper divertido. Y esa fue la primera vez que vi, creo, rol. En algún lugar así. Incluso antes de jugar. Súper copado. Y me marcó ese capítulo, se me quedó así, clavado en la cabeza. Después, no recuerdo, vi muchos dibujitos, tipo las tortugas ninjas siempre me parecieron fantásticas, pero ninguno se me quedó tanto como dibujitos que vi de grande. Ah, grande, Steven Universe me pareció impresionante desde que lo empecé. Le di clic al primer capítulo y no pude dejar de ver hasta el último, fue algo terrible. Pero realmente mi visión de los dibujitos cambió cuando estaba con un amigo y me dijo: León, tenés que ver esto. Y puso un capítulo de Gravity Falls. Esto ya es de grande, tipo 20 y pico. Vi ese capítulo de Gravity Falls y no podía creer lo que estaba viendo. Fue. Fui a casa y me puse a ver Gravity Falls. No tenía otra opción. Y me encantó Gravity Falls. De hecho, cada tanto la veo de nuevo o la pongo de fondo mientras trabajo porque es muy linda. Y después, bueno, llegó Avatar, la leyenda de Aang, que fue otra cosa que me rompió la cabeza. Y después llegó, bueno, Korra también me encantó. Ahora estoy viendo, digo, la casa del búho o la casa de la púa, no. En español. La casa del búho o la casa búho. Está buenísimo. Billy y Mandy, ahí está, ese era un dibujo. Billy y Mandy era genial. Bien. Creo que recorrí bastante. Digamos. Nota, quiero una sección de Bachi y Lu haciendo cosas. Puede ser manualidades o lo que sea, yo tiro la idea. Yo también, yo también. Pero hay que ver si ellas quieren, digamos. Lu tiene su sección de los videos de Lore, que está buenísima. Y Bachi se encarga de editar los videos y hace toda la parte de las redes sociales, que es un trabajo inmenso. Pero estaría bueno también que estén en cámara. Cordura más una. ¿Cuáles son tus materiales físicos para aventuras aparte de los dados? Tengo una torre de dados que me hicieron que, a ver, está ahí. Esa torre de dados me la hizo. Digo que nos la mandó un grande que me hizo a mí también. Pues tengo algunas minis que están todas ahí abajo, no se ven porque son chiquititas. Acá en los manuales, arriba, a ver si puedo mover un poquito la cámara. Acá está todo ese reflejo blanco que ven, son los manuales. Y ahí está, tengo mi tablero. Y también tengo por ahí arriba. Yo me compré en algún momento una caja de inicio de Pathfinder que venía con miniaturas de cartón. Y Luciana en un momento me hizo un montón de miniaturas de cartón súper variadas, recopadas, que las seguimos usando. Así que esas son las cosas que yo tengo para jugar. Y bueno, la pantalla del DM que vino en el manual de D&D. No tengo mucho más realmente. Siempre fue caro para mí. Y cuando realmente tuve la posibilidad de comprar algo, empezó el rol online. Che, me perdí el concurso, ¿cómo es? Fíjate en el Discord que está toda la información y pregunta lo que quieras. Carlos, estaba viendo un streamer de D&D. Es muy complicada la regla de sigilo, me refiero. Si soy invisible, ¿aún me pueden descubrir por mi olor a bárbaro sudado o escucharme o moverme? Pues bien, como DM decir, te ocultaste y te escondiste del enemigo 1, pero resulta que el enemigo 2 te sigue observando y grita tu posición, así que perdés el sigilo. Bien. Ahí son varios temas, no son solo sigilo acá. En el caso de la invisibilidad, es una discusión que se viene dando hace mucho. ¿Cómo es algo realmente invisible en el juego, ¿no? De hecho, en un momento, en 3.5, la discusión había quedado que en realidad ser invisible te da más 40 sigilos. Creo que dijeron 40 para que nadie moleste, digamos.
Pero sí, yo también considero, digamos, que si vos vas cargando, si vos sos invisible, pero qué sé yo, vas caminando sobre vidrio mientras tocas el tambor, probablemente te escuche la gente, ¿no? Yo creo, digamos, que la invisibilidad ayuda muchísimo el sigilo, yo te daría ventaja incluso, o algún bonificador incluso adicional. Pero, digamos, si vas haciendo ruido o si cargas algo que tiene mucho olor, probablemente la gente se dé cuenta. Porque solo no te ven. El resto de los sentidos están ahí. Ahora, en cuanto a lo de, te ocultaste de un enemigo, pero el otro te vio. Eso para mí no está para nada mal. Yo veo como que, vos tiraste sigilo y el DM tiró más que vos. Nada, nada más. Y la explicación que dio fue que, bueno, sí, tu sigilo fue suficiente como para que uno no te vea, pero el otro estaba un poco más atento. Me parece una buena manera de narrar la situación, como que le dio al jugador el beneficio de sí, sos lo suficientemente sigiloso como para escabullirte de una persona, pero había otro, qué sé yo, justo estaba mirando en esa dirección y además tiene antorcha. Ahora, tal vez puede ser, digamos, incluso que el DM esté tirando la percepción de todos los NPC que estén alrededor. Y ahí, digamos, bueno, parece medio una pérdida de tiempo. Pero sí, si lo hace, y sí, hay chance de que escondas de algunos y que otros no. Benito de la Benito, ¿cuál es el clan de vampiro que genera escenas graciosas en momentos tensos? Hay. Y podés. Depende mucho. El vampiro es un setting muy serio, así que como que hay mucho espacio para hacer chistes. Yo creo que por ahí los más relajados en este aspecto pueden ser Kayan. Con este tema de la locura, digamos, en la sangre. Tenés como más permiso para divagar, si se quiere. Pero lo cierto es también que los otros clanes lo pueden hacer. Yo creo que con los Nosferatu tenés un montón de espacio para partidas. Los brujas con llevar la contra también. La verdad, hay de todo. Yo creo que por ahí el Malkavian te da más libertad, es más fácil al principio, pero los otros también pueden. Gordura, ¿cuál es el secreto para tener esa barba tan cool? Yo tuve suerte y no hago nada respecto, la limpio nomás. Carlos, en esta fecha, ¿por qué sabemos que cambiamos por el tiempo? ¿Cuál es tu enemigo del manual de monstruo favorito? ¿Cuál es tu tipo de enemigo favorito? ¿Cuál es tu monstruosidad? Tipo, ¿cuál es tu tipo de enemigo favorito? Monstruosidad, aberración, bestia. Ahí entendí. Mi enemigo favorito del manual. A mí me gusta. Va variando esto, ¿eh? Generalmente es. Agarro el manual, voy leyendo y digo, oh, ahora me interesa este. Ahora me interesan mucho los. ¿Cómo se llaman en español? ¿Los bullet? Esos tiburones de tierra. Que son todos plateados y medio ovalados. Esos son geniales. Pero en algún otro momento va a ser otro. Y en cuanto al tipo de enemigo, a mí me gustan las. Pero así, tipo general, las monstruosidades o las aberraciones, definitivamente. Humanoides también, porque hay cosas copadas, pero últimamente estoy más tirando para la parte monstruosa. Bueno, voy a hacer DM en una partida que el anterior DM no puede seguir jugando. La idea es que yo corro un par de sesiones y se la paso a otro amigo que la empalma con la aventura de Descenso al Averno. ¿Algún consejo? ¿Alguna vez estuviste en una situación así? Los enemigos. Grandes actores son demonios y me gustaría que sean diablos para que el empalme con la aventura después sea mejor. Ideas, estoy nervioso pero emocionado. Sabes que no me tocó, pero sí conocí gente que estuvo así y de hecho conozco muchas mesas que rotan de DM constantemente. Que bueno, uno dirige, no sé, 5 o 6 sesiones, después le toca al otro seguirla y así, así. Es una práctica de hecho bastante común. Yo te diría que hay un concepto en el anime que se llama filler. Son capítulos de relleno porque todavía no salió el manga correspondiente.
Tendría que aproveches a hacer eso. Aprovechar lo de los demonios y buscar una vuelta como para... Los demonios siempre están haciendo algo. No están en algún lugar porque tienen ganas. Generalmente hay algún plan ahí atrás. Así que trata de... como no hace falta que les muestres el plan, pero sí que hubo algún tipo de preparación. Miren, acá está Tabby. Que se sube al escritorio sin parar. Vamos a bajarla. Eso, se va a subir de nuevo. No sé. Y qué estaba diciendo los demonios. Trata de dar un indicio de que hay algún tipo de organización. Como para que después la campaña de las de Censo al Averno tenga un poco más de sentido. Que se enganche. Carlos, estuve en el stream de domingo. ¿Por qué están tan buenos los libros de rol para un jugador? Confesa, el DM malo está escribiendo un libro así que todo acaba en muerte. La verdad que no lo sé. Para mí fue medio una decepción. Yo quería una historia mucho más copada. Para los que no saben, el domingo pasado hicimos un stream de rol single player, ¿no? Estaba yo leyendo un libro de Elige tu propia aventura. Y elegimos uno en base a la portada. En la portada había un dinosaurio. Y al final era sobre viaje en el espacio. Vimos los dinosaurios una vez, pero después un viaje en el espacio. Y con el chat íbamos eligiendo las hojas. Estuvo divertido. Y van a volver. De hecho, tengo unas cosas preparadas ahí para ustedes. Creo que este domingo voy a hacer otro. O el sábado, no sé. Pero la verdad que sí, el libro fue medio una decepción. Muchas cosas terminaron en muerte. Y muchas cosas terminaban porque sí. Tipo, porque dijeron, bueno, y acá vamos a poner fin. Fue raro esa parte. Carlos. No, acá está. Killpass. ¿Qué pasa si alguien se muere en los planos exteriores? Por ejemplo, si alguien se muere en el abismo, ¿se transforma en demonio? Cada plano tiene reglas. No estoy seguro en el tema del abismo. Pero algunos planos tienen reglas de este estilo. ¿Qué pasa si te morís acá? Por ejemplo, en el plano etéreo o en el plano astral, creo que es. En alguno de los dos, vos estás ahí y tu forma astral o etérea está... No, creo que es el plano astral. Está atada a un hilo de plata. Que eso te conecta a tu cuerpo para que vos puedas volver. Si eso se rompe, por una razón se corta, quedás a la deriva en un universo en constante cambio y súper extraño. Entonces tenés que buscar la manera de volver. Creo que en el Shadowfell también pasaba algo si te morías. Pero los planos que tienen reglas sobre esto los dicen ahí. A mí me encanta la idea de usarla. Incluso si no las tienen, crearlas. Porque tipo, si morir en el abismo estaría bueno que te... Por ahí no que te transformes en un demonio, sino como que en algún tipo de aberración similar a vos, así súper extraña. El estilo a algún monstruo similar a los de el Resident Evil o al Doom. Carlos, ¿Dexter es familiar del de malo? Puede ser, era lo peor. Me acuerdo, era lo peor el Dexter como DM. Tenía su personaje extremadamente mega recontra repoderoso. Nadie tenía ningún tipo de chance contra él. Y lo que sé de la aventura era que su amigo tenía que vencerlo. Pero además, la mitad del capítulo es eso. Y el capítulo dura, creo que 20 minutos. Es bien, bien rápido. Carlos. ¿Cuál es tu sketch favorito de Lelo Tears? Uf. Tengo poca memoria para estas cosas. Tiene que ser alguno de los de Mastro Piero. Probablemente todo Mastro Piero. Si no conocen Mastro Piero, que nunca de Lelutier, se lo super recomiendo. Es muy muy divertido. Es comedia muy 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 especial la parte de Lelutier. Además es todo un show, es teatro, así que lo pueden ver en YouTube sin problema. Estoy seguro que tiene que ser. Carlos, ¿puedes enseñar a Chester que hizo el mago 3D? ¿También te hizo a vos? No, a mí no me hizo. Sí, vamos. Levantar la silla. Ya estoy. Bien. Este es el Chester que hizo el mago. Les paso, les quiero comentar que
Llamado 3D hace miniaturas impresionantes en resina, tienen un montón de detalles. Y a mí me hizo Chester, a Bachi le hizo a Kaiden, a Luli hizo a Baggins y a Max le hizo a Cal. Así que los pueden ir a ver ahí. Está la información ahí. Sí, tiene razón Killpass. Volviendo a lo del libro, lo único divertido fue que en algún momento estábamos en un circo, terminamos, tipo el final del libro de Elige tu propia aventura era que fuimos a un circo y nos volvimos entrenadores de quarks y partículas. Nunca entendí cómo llegamos ahí. Adix. Pues empezar con una pregunta. ¿Qué parte del sistema de combate de D&D me recomendás para intentar en WoW? En mi partida ya ingresé lo básico de movimiento de primera y segunda acción y está gustando. Y es raro porque el sistema de combate de Mundo de las Tinieblas es más narrado, no tan mecánico, pero entiendo la necesidad de las mecánicas. Creo que lo que más ayudaría es el tablero. Para poder visualizar a todo, ¿no? Enemigos, obstáculos, posibles rutas de escape. Creo que eso es lo que yo implementaría. Después, bueno, tenés que ver cómo. Si ya tenés movimiento, ahí va mejor, pero creo que iría por ese lado yo. El resto del sistema de combate de vampiro me gusta mucho. Parte de éxito, sí. Sí, sería por ahí. El tablero me parece una gran idea para. Sobre todo, digamos, porque es muy probable que las descripciones de M tal vez no se capten del todo bien y no se entiendan, digamos, las distancias o los lugares en los que están los M. No sé qué versión de Vampiro están jugando, va, de Mundo de las Tinieblas están jugando, pero por ejemplo, Vampiro Quinta, hay como una recomendación es que los combates duran 3 rondas para agilizar todo, porque suelen ser bastante brutales y rápidos. Yo implementaría el tablero. Carlos, la mesa que tenían donde rotaban DM, tú con otros DMs de canales, ¿sigue suspendido o cancelado? Yo a esta altura ya me imagino, en algún momento, le voy a contar a la gente que no sabía, existió algo que se llamó el Gremio Gris, que éramos un grupo de DMs que hacíamos contenido de rol. Esto fue hace mucho tiempo. Creo que ya pasó un año y pico. La idea era que cada uno iba a dirigir una sesión, íbamos a contar una historia y después iba a crecer. Pero no sucedió. Creo que yo dirigí una sesión sola, fue muy rápida y no la grabamos. Así que solo la vio la gente que estaba ahí en stream. Después las siguientes sesiones creo que están guardadas en algún lado, pero yo también. Se pospuso hasta que ya creo que nadie más se acuerda de esa partida. Estuvo divertido, compartir con otros DMs estuvo genial, muy buenos DMs todos, estaba Catador de Rol, Tiruk DM, Andrés Ventaja y Adria de Cuentos de Hoguera. Estuvo divertido, la verdad, porque además fue una práctica de hacer el mundo, etcétera. Pero para mí ya se canceló completamente. De hecho ya, incluso si volviera, tendría que mover un montón mi agenda como para poder organizar algo así. Digamos. Nota. Ryan, ya que la túnica es uniforme oficial del canal, ¿cómo deberías usar otras túnicas o algún otro disfraz de vez en cuando? No pasa nada, la túnica no se mancha. A mí me gusta mucho usar disfraces, estaría genial. Y... pero como que no tengo nada, no puedo. Y... pero sí, me gustaría, sería genial. Cuando jugamos Mask, vieron que, por ejemplo, cuando, en nuestra partida de D&D los chicos se ponen... Luciana tiene los gogles de Vines, Max tiene la espada y el parche, y Bachi tiene los guantes, la camisa y el sombrero. Pero después cuando juegan vampiros también están reproducidos. Luciana tiene el coso ese que siempre me dice el nombre y no me acuerdo. Tiene un vestido. Bachi tiene el gorrito. Tiene un piercing también. Chaleco. Max se pinta todo de Nosferatu. Está buenísimo. Y Lordi es tipo... Es un show caminando.
Y cambia de tiene, él tiene al lado de la mesa de M. Tiene lo que llaman props. Pelucas, sombreros, anteojos. Y cada NPC que se presenta tiene algo diferente. Entonces es muy fácil reconocerlo. Eso está buenísimo. Gran recurso de él. A mí me gustaría usar otros disfraces, sí. Pero no tengo. Esa es la única verdad. Las túnicas nomás. Carlos, ¿qué pensás de Curse of Strahd? ¿Has leído los nuevos de Van Richten o Taya? Es que todavía no. Strahd me encanta, es una partida, una ambientación excelente. El Barovia me parece un lugar genial. Strahd es un plano súper, súper bien desarrollado. Muy diferente al común. No leí Van Richten ni Taya. Los tengo ahí en Divion, están ahí compartidos en la. Pero no, últimamente fue leer temas, como venimos haciendo la serie de juegos para One Shot, venía leyendo sistemas de otros juegos. Me tengo que poner al día con D&D, eso es seguro. Y además, quiero poner cosas nuevas en mi aventura. Así que lo voy a hacer. Everard, en tus campañas permitís sus clases como samurái o caballeros rúnicos. ¿Samurái? ¿El caballero rúnico dónde es? No sé dónde es el caballero rúnico. Tal vez. Yo. Ah, es de talla, sí. Yo creo que no le dije nunca que no a ninguno de mis jugadores. Cuando me traía una cosa así. De hecho, la razón por la cual hay Grunts en mi aventura es porque Luciana y Max querían jugar ranas. Vieron la rana esa, se enamoraron de la imagen, dijeron, quiero jugar esto. Y yo dije, bueno. Y Bachi me dijo, quiero ser cronomante. Y dije, bueno, dale, hacelo. Yo sí, pero he puesto límites en algunas cosas en el pasado. Ahora como que me siento más capaz de llevarlo a cabo. Pero en el pasado había cosas que no me gustaban o que no quería que pasen porque una vez fue porque creo que no podían jugar monjes porque los enemigos tenían un nuevo estilo de pelea que no usaba armas y destruía todo y eran monjes, eran monjes. Y ellos nunca los. Y la civilización de ellos nunca había hecho algo así, o siquiera los había visto. Entonces era como una sorpresa que vengan a pelear. Y eso estuvo bueno. Pero otras veces, tipo, cancelé cosas porque sí, muchos de manuales medio al azar. En 3.5 estaba el Draconomicon y ahí adentro había cosas súper extrañas que no me interesaban porque no usaba mucho los dragones. Mira que no. Ahora yo no tendré problemas si Max me dice quiero ser samurái o si Pachi me dice ahora quiero ser, qué sé yo, evocadora. Bueno, vamos. Nota 122. ¿Tienes alguna anécdota divertida para contarnos? No tiene que ser relacionada con el rol, algo que te haya dejado un lindo recuerdo. Seguro que tengo. Pero yo me olvido todo esto muy rápido y me lo. Y uy. Y me lo acuerdo cuando no me sirve. Tal vez las chicas se acuerden alguna. Pero yo no. No me acuerdo de ninguna. Ah, qué mala memoria que tengo. Las cosas. A pensar un segundo. ¿Alguna anécdota divertida? Seguro tengo. Y seguro está relacionada con alguna estupidez que dije e hice. O vi a alguien hacer. A ver, la producción me ayuda. Bueno, esta me causó mucha gracia. Bueno, acá hay dos. Cuando estábamos grabando uno de los videos de Tulu, estábamos explicando el sistema de combate. Hay una parte en la que yo tengo que hacer que tengo una pistola en la mano y disparo. Y por alguna razón, cuando estamos grabando, yo solo tenía que hacer la mímica. Y cuando hago el disparo, digo tipo, ¡paf! Y Bache se empezó a matar de la risa y me dice, así no hace una pistola, así que un disparo de verdad y cosas por el estilo. Y me.
cargaron por eso como un rato re largo. Y lo hicieron bien. Creo que están los bloopers. De después hay otra. Uno de los últimos eventos a los que fui, que me prestaron una mesa, dirigimos ahí, estudio. Que de hecho hicimos un video, fue una cobertura de un video que hicimos. Dos videos me parece. Están en el canal. Son videos viejos, creo que del primer año. Y fui ahí, yo estaba con la túnica, tipo, yo ido como un... Y estaba con la túnica gigante, yo también. Todo violeta. Y cuestión que un mes más tarde, un amigo me dice: ¿asustaste a una pareja? Digo, ¿qué? Resulta que él tiene un amigo que es como muy conservador. No anda en cosas raras, no ve cosas extrañas. Y él lo había convencido de que vaya a esta convención a jugar juegos de mesa porque sabía que le iban a encantar. Entonces este señor fue con su pareja y cuando vieron al brujo extraño en el medio del salón se asustaron y se fueron y no volvieron nunca más porque había magia negra. Yo no lo podía creer. Encima yo estaba ahí dirigiendo a gente que se estaba matando de la risa, la estaba pasando re bien. Dirigimos Paranoia en ese evento. Esas son las que me acuerdo. Gracias a la chica de producción. Digamos, Everard. Los dioses o entidades afectan de forma distinta a los paladines, clérigos y o brujos. Esa es una buena pregunta. Para mí sí, porque son clases directamente influenciadas por ellos. Y son personas que saben de lo que son capaces y del alcance que tienen estas entidades. Y para mí deberían tener un poco más de recuerdo a la hora de tratar con un dios. Por ejemplo, tal vez un guerrero que va por ahí, no le importa el dios, va y lo insulta todo el día. Un paladín tendría más recaudos a la hora de insultar a un dios, porque primero tiene tu dios arriba de él, tal vez genera problemas. La dirección. Ahí está. Nota. No me quedan del todo claro las tiradas y sobre todo algunas de las caras en los dados de vampiros. ¿Puedes hacer una breve descripción de cómo son más o menos? Es que me gusta la pregunta. Lo voy a hablar con Lordi. Me gustaría que lo haga él. Y tal vez podemos hacer algo bien rápido. Porque lo cierto es que los dados de vampiros en realidad son dados de 10 caras. Va del 1 al 10, nada más. A veces son rojos y a veces no son rojos. Eso es todo. Cuando son rojos quiere decir que son los dados de hambre. Y cuando no son rojos son dados normales. Pero hay simbolitos. Por ejemplo, el que me acuerdo ahora es el 10. Que van a ver un Ankh con dos estrellitas. Eso quiere decir que... ¡Hey, Gun! ¡Qué grande! Gracias. El de las estrellitas. Si vos tenés el Ankh con las dos estrellitas, sacaste un 10. Y el 10 se considera un éxito. Ahora, si vos sacás 2 10, se duplican los éxitos, porque es un crítico. Esa es la que me acuerdo. Tenés 2 Ankh con estrellitas, considera que tenés 4 éxitos. Esa es la idea. De todas las demás no me la acuerdo. El punto, si hay un punto solo, es un número del 1 al 5, quiere decir que es un fallo. Perdón, del 2 al 5 es un fallo. La calaverita, ahí está, la calaverita es un 1. Y el otro, ¿cuál era? Y el Ankh es un del 6 al 9, que es un éxito. Algo así, por ahí va, lo voy a ver mejor. Gracias por la pregunta. Marvens, en mi party, por momentos, cuando hay combate, se quedan en blanco y la indecisión los domina sin poder decidir qué hacer y dar muchas vueltas. ¿Qué se puede hacer para acelerar los combates y que no se pierda la adrenalina del combate? Leí por algún lado la opción de darle 30 segundos para tomar decisiones y si no lo tomaron, cuando termina el tiempo, se quedan en dodge. Pero no me convence demasiado. Bien. Este es una de las recomendaciones que yo doy. De hecho, digamos. Porque entiendo que... entiendo esto de darle perder el turno. Es un montón un turno. Pero por otro lado, es responsabilidad de los jugadores también, digamos, hacer llevar a cabo su turno.
Mi recomendación, decirles que piensen sus acciones o planifiquen en el turno de los demás, que no esperen hasta sus turnos para tomar la decisión. O que por lo menos vayan pensando un plan B. Tipo, bueno, mientras no es mi turno, si alguien cae, lo curo. Y alguien se me acerca, le pego. O que tengan esa noción antes de que les toque a ellos. Pero yo también recomiendo esa opción de contarles. 10, 9, 8, así. Porque se siente feo, es re feo al principio. Tanto como DM hacerlo, como los jugadores recibir esto del tiempo. Pero por otro lado, no podés esperar en el combate. No podés estar esperando hasta que ellos se decidan qué hacer. La adrenalina del combate es realmente porque no hay tiempo. Hay que resolver las cosas ya mismo. Hay un dragón ahí que nos está tirando fuego y el mago está tirando cosas del otro lado y un arquero con flecha. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedo parado? ¿Te quedas parado? Listo, bueno, alguien te va a pegar. Los demás no se van a quedar parados, ellos van a hacer. Así que el poco tiempo de decisión es parte del juego, yo te recomiendo eso. Y recomendarles, primero, recomendarles a ellos que piensen su acción antes de su turno. Y avisales que vas a hacer esto, ¿sí? Avisales que les vas a dar un tiempo para pensar. Después, cuando vos consideres que ya pasó mucho tiempo, vas a hacer una cuenta regresiva. Y si no hacen nada, hacen dodge. Pero avisales que lo vas a hacer. Y que avisales que va a ser porque vos querés acelerar el combate. Porque si no, puede estar mucho tiempo. Además, un combate con muchos enemigos va a tomar. Puede tomar mucho, muchas horas. Gun, sí. Gracias por el cheer. ¿En qué series, películas, cómics te inspiraste para crear a Nora? Buena pregunta. Y tengo que decir que está más relacionado con mitología de Latinoamérica, no principalmente series, películas, pero por ejemplo hay, usé criaturas de este lado de la mitología. Por ejemplo, en un momento apareció una diosa de México que pronuncié terriblemente mal el nombre, pero bueno, hice lo que pude. Y de hecho usé la imagen de el museo, de una estatua del museo. Eso estuvo re cool. Usé un cuatl. Lo estoy pronunciando mal, seguro. Pero estuvo re bueno usar ese monstruo, me encantó. Fue súper importante la aventura, fue un momento re lindo. Después usé un poco de mitología de Chile, que tiene cosas recopadas. ¿Qué más? Estoy usando... no está todo full 100% basado en eso. Estoy usando como pequeñas cosas que me llaman la atención a mí, que me interesan, y las voy esparciendo por toda la campaña y las voy escondiendo más que nada. Usé cosas de incas también. Usé cosas de todavía más al sur. Grande, bueno, otro cheer. qué ídolo. Usé cosas de todavía más al sur. Creo que fue. No me acuerdo en qué sector. Porque no sé si eran nómadas o tenían establecido como un. Tenían un territorio, ahí está. Vamos a decirlo así. Pero fue principalmente mitología de este lado. En cuanto a lo que es la campaña y demás, seguro hay alguna inspiración en algún lado, cosas que me llaman la atención. Series, películas, puede haber, pero. Mi conexión principal es con mitología de este lado. Nota. Lordi es MacGyver de rol. Con una camisa, unos lentes y una lapicera te hace ver 273 personajes. Se lo voy a compartir. Le encantan estas cosas. Un grande Lordi. La verdad me sorprende cada vez más cómo dirige, cómo lleva la aventura. Además, con él tengo charlas de DM. No tengo con nadie más. Vive acá cerca de casa, sí. Y disfruto mucho esas charlas. Y creo que no puedo tener esa charla con nadie más del grupo. Porque bueno, nadie más dirige tanto como. Así que estuvo lindo. Carlos, ¿vos qué tanto limitás los trasfondos de tus jugadores? Por ejemplo, que te digan que al sur existe un pueblo olvidado y después en la ciudad donde están conoce a un NPC que vos ni tenías contemplado, o que yo te diga, yo estuve aquí en mi vida pasada y lo recuerdo por un sueño.
Ahí inmediatamente lo limo. Yo, el trasfondo del personaje es importante para mí, sobre todo en la creación de personajes. Por eso, crear los personajes es todo un segmento antes de jugar. Si vos me decís, bueno, qué sé yo, por ejemplo, soy de este pueblito olvidado y conozco a este mercader que va y viene a esta ciudad. Bien. Yo como DM voy a considerar eso para la aventura. Si van a esa ciudad, es posible que esté ese mercader. Ahora, yo voy a decidir si está ahí o no. El jugador no debería tener esa posibilidad, en mi caso. Pero yo también soy muy controlador con la aventura. Va todo muy medido porque estamos preparando la aventura para el stream. Y siento que me gusta tenerlo. Ahora, por otro lado, está buenísimo. Uy. Agua. Está buenísimo que los jugadores tengan esta posibilidad de agregar cosas a la aventura. Sin que sea algo como pasarse, ¿no? O exagerar. Tipo, yo estuve acá en mi vida pasada y lo recuerdo por un sueño. Suena como re difícil. Ahora, si vos me presentás una explicación un poco más elaborada y un poco más interesante, digo, ¿sabes qué? Sí, dale, vamos por ahí. Después yo tomo las riendas de la aventura otra vez. Que sería la parte narrativa. Pero está buenísimo darle a los jugadores la responsabilidad narrativa por un rato, eso seguro. Pero que no sea tan extraño. Estuve aquí una vida pasada y lo recuerdo por un sueño. Suena mentira. Cualquier persona que te diga eso, yo te digo que suena una mentira. Carlos, ¿cómo narrarías que un clérigo que sigue un dios, por ejemplo, de la tormenta y después quiere multiplicación a Paladín, pero quiere seguir ahora a otro dios que le da, por ejemplo, venganza? ¿Según las reglas se puede o tiene que ser el mismo dios para el clérigo Paladín? Según las reglas se puede. No hay ninguna limitación en reglas que no te deje hacerlo. O sea, solo tener el nivel, ¿no? En cuanto a las reglas, para multiplicación necesitas nivel, nada más. Y cumplir los requisitos de las clases. Eso es todo a nivel mecánica. En el libro no vas a encontrar algo que te diga así. Lo vas a encontrar en la historia. No sé cómo narraría un clérigo así, pero por como yo lo veo, digamos, ser clérigo o paladín de algún dios suena como... Es una responsabilidad grande y es una decisión importante que tomo. Siento que es un arco argumental para un personaje súper interesante que sea clérigo de un dios, pero también vea la fe en otro dios. Y decida ser el paladín de este dios, ¿no? Por cualquier razón. Y tenga que cumplir con las dos religiones a la vez. Hacer los rezos o los rituales de uno, lo mismo para el otro. A veces va a tener que tomar una decisión que debería beneficiar más a uno que al otro. Es algo muy, muy extenso de jugar y muy complejo. La verdad, está buena la idea, suena re difícil. Bien, directo. ¿Cómo lo haces para tener una barba tan increíble? Gracias de nuevo. De suerte y la limpio, ¿no? Es la mejor respuesta que pude dar hasta ahora. Grande, bien, Andy Latino. Uno genial. Everard, ¿qué libros recomiendas para empezar? Bien. Yo recomiendo... probablemente estás jugando D&D. Yo te recomiendo que lean los básicos. ¿Cuáles básicos? Son importantes, son súper importantes saber las reglas, aprender las mecánicas, leer los consejos que vienen dentro del libro o las ideas. Y pero después por ahí, si querés tipo buscar inspiración en libros o cosas del estilo, hay muchos libros de fantasía que te pueden llegar a servir. Mi recomendación es que si vos, por ejemplo, si sos una persona que ve más dibujitos que libros, que ve más series que libros, que te veas alguna aventura o algún tipo de más un contenido similar a lo que vos pensás que va a ser tu aventura de rol. Por ejemplo, si vos decís, bueno, mi aventura se va a tratar de destruir un objeto mágico que va a pudrir la tierra, mirate el Señor de los Anillos y fíjate cómo que armó la historia en base. El Señor de los Anillos es un ejemplo bien clásico, pero hay otras así. Por ejemplo,
Steven Universe se trata sobre un grupo de personas que tienen que luchar contra un enemigo sumamente poderoso y tienen que ver cómo lo solucionan. Eso está re bueno como estructura en esto. Hay que prestar atención a esas partes. Para series también tenés otras cosas. Mi recomendación es que leas el manual y después te fijes vos qué es lo que más te gusta de lo que consumís y trates de lograrlo de esa manera. Si, por ejemplo, si te gusta Naruto y querés una historia sumamente épica como la de Naruto, que es tipo inmensa, grande, podés usar material de ahí y ver cómo ellos presentan la historia, ¿no? Cómo arranca desde que es chiquitito y está en la escuela hasta que es tipo máximo ninja del mundo. Esta pregunta está buena. ¿Qué haces, Everard? ¿Qué haces en la sesión 0 además de comer? Vos como DM presentás una idea. Yo no es que presento una idea al grupo. Tengo ganas de jugar una aventura de exploración con investigación. Que el combate no sea tan intenso, que haya menos combate, más otras cosas. Bien. ¿Tienen ganas de jugar algo así? ¿No? ¿Qué personaje les gustaría jugar a ustedes? Ahora también muchas cosas que se hacen. Una cosa bien importante en la sesión 0 es el tipo el contrato social. ¿Cuál es el nivel de violencia que va a alcanzar la aventura? ¿Cuál es el nivel de problemas sociales? ¿Hasta cuánto vas a narrar esas cosas? Tal vez hay gente que no le guste la idea de jugar, qué sé yo, una aventura donde haya tortura y te digan, es un buen momento para hablarlo. De todas maneras, la parte del contrato social es importante, que el contrato social se va a actualizar. Durante la partida, alguien cruza una línea, ¿no? Y otra persona dice, che, esto hasta acá llegué yo. Se actualiza el contrato social en ese momento y sigue jugando. Siempre y cuando hay que cuidar tipo el bienestar de la dinámica del grupo y a las personas que están integrándolo, porque si no tenés grupo no puedes jugar. Esas son algunas de las cosas que se plantean en la sesión 0. Se arman los personajes, se pueden armar los personajes, se pueden hacer las tiradas, se pueden hacer muchas cosas. Pero la idea es sentarse a charlar sobre cómo pensás que va a ser la aventura, cómo pensás que van a jugar, qué pensás que te gustaría jugar a vos, qué personaje le gustaría a ellos. Ahí te van a decir, che, quiero jugar una rana artífice. Y vos decís, bueno, de repente hay artífices y ranas en mi mundo, cosas así. Ahí también es buen momento para ver, digamos, qué material vas a dejar disponible a los jugadores y demás. Esas cosas. Y bueno, comer, como dijiste. Joshua 90. Se me hace fácil imaginar una persona que no crea en deidades en este mundo, porque no hay una presencia tan marcada. ¿Cómo podrías crear un personaje así en D&D siendo que los poderes de los dioses están tan presentes? Bueno, esta es una discusión común. Una cosa es el tema de la creencia y otra cosa es el culto a. Vos podés ser una persona que no le rinde culto, qué sé yo, a setting. El setting común de ahí a vos no te interesa rendirle culto a aquello, a Crunch o a Corelón. Pero no podés no creer en ello, porque al tener parado al lado de un tipo que revivió a otra persona porque le rezó a alguno de ellos dos, de estos dos dioses. Está difícil la parte de la no creencia, porque los dioses están muy presentes en el mundo, como bien decís. Incluso enteros, creo que hasta lo podés ver. Para mí, ahí hay una diferencia. No creer en los dioses es ridículo. Están. Le dan magia a la gente constantemente. Probablemente un personaje es. Alguno de los personajes, incluso el más ateo de todos, fue curado por magia de algún dios. Ahora, no rendirle culto a ninguno me parece un poco más lógico, ¿no? Porque ahí, digamos, depende de la opinión del personaje. Lo de la creencia es algo que no lo veo posible en un mundo así donde está tan marcado, ¿eh? como lo es de D&D. Pero no seguir a ningún dios, que no te interese ningún dios, que todos te parezcan unos idiotas, eso es súper, súper posible. Lo de ateo es difícil. Están. Así de sencillo. Caminan entre nosotros. Dan magia. Y bueno, a veces, qué sé yo, pueden aparecer las personas, tienen
ejércitos de paladines. Es... No creer no tiene sentido. Carlos, ¿cuál es tu hecho favorito? ¿Cómo lo harías personaje de D&D quinta edición? Mi Avenger favorito. Tengo que decir que Spider-Man es el mejor. Lejos. No hay forma de hacerlo. ¿Y cómo sería un personaje en quinta? Y yo imagino que va por el lado de monje. Tal vez un danzarín sombrío. No lo sé. Pero Spider-Man. Efectivamente Spider-Man. Sabría cuál subclase también. Nota 122. ¿Cómo preparas una partida de investigación? A mí se me hace difícil porque hay que buscar una intriga bien estructurada y darle pistas adecuadas a los jugadores. Es importante para mí que la parte de los personajes investigando activamente, los personajes interrogando a personas, esa es la parte donde hay que ponerlo. El misterio en sí puede ser algo bien simple, pero lo que importa es cuando nadie sabe de qué se trata. Entonces, ¿quién es sospechoso? ¿Quién estuvo ahí? ¿Por qué está esto acá y no está allá? Esa es la parte a la que hay que ponerle ganas, como, ¿no? Como entiendo la parte de investigación, es difícil, porque pero en juegos, por ejemplo, como Tulu, es lo más importante. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Por qué está esto acá? Todas esas son preguntas que los jugadores tienen que tratar de responder mismo. O buscar recursos para responderlas. Y a eso digo, el énfasis como DM tiene que estar en el misterio. No importa el... Para mí es eso, porque los combates resuelven todos los problemas. Bueno, de repente hay tensión porque alguien está moviendo una espada en tu cara. Entendido. Hay tensión porque... No. Bueno, ahora, en el misterio, ¿por qué hay tensión? ¿Cómo logras tensión en lo mismo? Bien. Que haya poco tiempo para resolver. Que haya cosas en juego. Si no lo resuelven, pasa otra cosa peor. Que a medida que lo van resolviendo, van descubriendo un mundo que no conocían, que no está tan bueno. Que las pistas no solo revelen el misterio, digamos, sino que muestren el porqué. Por ejemplo, a esto me refiero con que vayan revelando el mundo. Tipo, vas investigando algo y de repente te das cuenta, bueno, que ciudad hay, qué sé yo, de cultista. Los cultistas de repente están secuestrando animales. Y así te vas dando cuenta que el pueblo chico ese donde vos vivías no era tan, tan inocente como vos pensabas. Y de repente el personaje se va a ver envuelto en algo mucho más grande. De eso se trata. Y que haya gente que los persiga, que gente que los vigile, gente que les haga preguntas, gente que no quiera responderles. Cosas por el estilo. Y que ellos te buscan la manera. Para mí va por ahí. Bien, esta parece ser la última pregunta. Carlos. ¿Vos como DM qué haces para que gente novata empiece en el rol y sea tímida para participar o hablar? Es un canal de YouTube. Lo cierto es que en mi caso, yo fui muy, muy tímido a la hora de empezar a jugar y lo mejor que pasó fue que me dieron espacio. Y me esperaron y no me apuraron en nada. ¿Qué? Tal vez no lo hicieron activamente, sino que simplemente me ignoraban o estaban más en la suya que en nada, digamos. Pero a mí me ayudó, digamos, verlos a ellos disfrutar, verlos a ellos pasarla bien y darme cuenta que yo también. Así que a mí me gustó que me dé mi espacio. Algunas personas lo van a poder lograr más rápido, otras no tanto, pero lo cierto es que la timidez es algo muy limitante, por lo menos yo lo experimenté así. Y
Yo creo que lo importante es que si a una persona tímida le gusta jugar rol, eso ya es suficiente. Que esté en la mesa compartiendo con ustedes y de a poco se va a soltar, de a poco va a compartir con ustedes, de a poco va a soltarse más. Pero no apures a esa persona. Si me hubieran apurado a mí, yo tal vez no estaría jugando rol nunca. De eso se trata. Bien. Estas fueron todas las preguntas para hoy. Pero quiero recordarles que es el cumpleaños de la taberna. Hoy es el cumpleaños oficial de la taberna, el 18 de agosto. Pero lo vamos a festejar el sábado 28 y 29. Va a haber mesas de one shots dirigidas por varios DMs en el servidor de Discord que están participar ustedes o por ahí. También tenemos el concurso de interpretación que espero les guste. Yo siento que es una idea súper divertida, súper copada. Hay premios de dinero, así que más todavía espero verlas ahí. También vamos a hacer una taberna responde el domingo 29. Todos, Max, Lu, Bachi y Lordillo. Eso va a estar buenísimo. Y bueno, algo que me olvidé de mencionar al principio es que estamos en una colaboración con Akataka, el Mago 3D y Crosmic. Crosmic hizo algunos dibujos antes y hizo algunos de acá, de hecho hizo las medallas de dinosaurios. Qué genial. También el miércoles que viene vamos a volver con el tema de Warbuilding todavía. Estoy ahí planificando. Vamos a ver qué sale. Y bueno, espero que se sumen. Espero verlos. Muchas gracias por acercarse. Tuvieron un montón de preguntas y estuvieron buenísimas. Y los voy a dejar con el outro y vamos a ver si le podemos hacer reír a alguien. Así ustedes pueden seguir viendo gente.